Nos encontramos en el José Luis Batista con el míster de la Unión Deportiva Norte. Coro no ha podido ser. El equipo ha trabajado, sobre todo la primera parte, ¿no? Muchas ocasiones, sobre todo la jugada de Cristian de Burrito, el paro de Pitu, y no ha podido ser, ¿no? Se ha intentado y ese gol al arranque del partido ha roto todos los esquemas a la Unión Deportiva Norte. Bueno, sí, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Primero, pues agradecer a la afición, agradecer a estos futbolistas que hasta donde han llegado, yo creo que es quitarme el sombrero con cada uno de ellos. La verdad que ha sido un esfuerzo enorme y me siento súper orgulloso de mis futbolistas y de este club. A ver, el partido fue un partido raro. En principio tuvimos ocasiones de gol, en principio tuvimos opciones de adelantarnos en el marcador, pero no tuvimos suerte a cara a gol. Ya automáticamente que va pasando por los minutos, se va dando espacio donde nosotros tenemos la necesidad y tenemos esa intensidad de marcar lo más pronto posible, pero bueno, aparte del trabajo que hace el Valle Guerra hoy, hace un muy buen trabajo. El Norte también hace un muy buen trabajo, pero no tuvo suerte a cara a gol. Eso que comentaba, ¿no? Una primera parte donde tu equipo hizo un esfuerzo, sobre todo intentando sellar con el gol, y al final esa jugada del palo de Pito, después nada más arrancar con ese golazo de Dani Reyes, que ha sido espectacular, un golazo por la misma escuadra. Tu equipo ha salido arriba y ellos replegados atrás buscando salir a la contra, cosa que en dos ocasiones pudieron, una de ellas, marcar el segundo tanto del 0-2 y poner el partido ya de cara a los últimos minutos del tiempo de descuento. Sí, yo creo que aparte de las opciones de gol, cuando tú allá, ellos van por el delante del marcador, ya tienes que tomar algunos riesgos. Tuvimos unos riesgos de quedarnos con una línea de tres atrás, con más intensidad para intentar llegar con más gente a portería contraria. Pero vuelvo y te repito que es fútbol y tuvimos nuestras opciones. No marcamos y se adelantan ellos, pero claro, se adelantan es porque automáticamente pues hay fallos y hay espacios donde pues el Norte tuvo que abrir un poco las líneas para intentar llegar a portería contraria, pero hoy no tuvimos suerte al gol, pero bueno, vuelvo y te repito que súper orgulloso de estos futbolistas y de esta afición, la verdad que es enorme, da rabia, da impotencia, da... ¿qué te puedo decir? Pero vuelvo y te digo, Dios y la vida y el fútbol te dan oportunidades. Hay que seguir trabajando para que el día de mañana tengamos o tenga el Norte otra oportunidad, pues se sepa aprovechar. La rabia, impotencia, porque el equipo ha trabajado, ha hecho una gran temporada y sobre todo ha sido campeón. Ya lo decía Dani, pero esto es deporte y el deporte hay que asumirlo y seguir trabajando con el proyecto que se viene trabajando en este estadio de José Luis Batista, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que el proyecto ha sido un proyecto muy bonito. La verdad que vuelvo y te repito que hoy ha sido un partido donde nosotros tomamos riesgos para intentar adelantarnos en el marcador y ya después intentar empatar, pero no se pudo. Entonces queda sino sentirme orgulloso de los futbolistas, de mi compañero Idafe, que ha sido para mí algo al lado mío, algo, un apoyo fundamental para nosotros. Y nada, de agradecerle desde aquí a la afición, agradecer a la directiva, agradecer a estos futbolistas que lo han dado todo y que hemos llegado hasta donde hemos llegado con esfuerzo, sacrificio y con humildad. Bueno, felicidades, enhorabuena por el pedazo de trabajo que estás haciendo aquí en la Unión Deportiva Norte. Y nada, por tu amabilidad siempre, ganas o pierdas, que es lo bonito del deporte, dando la cara, y esto sobre todo es muy importante. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.